Enrique de Chavarri, coordinador general del UCB, aclara a los padres de familia que los vales canjeables para los útiles escolares son gratuitos y ningún directivo o maestro de grupo deberán de solicitar una cooperación por su entrega y de igual manera los uniformes deportivos. Respecto a los uniformes deportivos, dijo que por disposición general de la Secretaría de Educación en el Estado, a partir del próximo ciclo escolar 2016-2017, en el nivel secundario de educación básica, los uniformes deportivos todos serán iguales, lo que incluye a las secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. Y en cuanto a la Contraloría y a las, cualquier queja será atendida. Es por eso que va a participar los consejos de concertación ciudadana. Estamos invitando a las asociaciones de padres de familia a que validen y entreguen esto. Cualquier director que condicione o que intente cobrar este servicio por ningún motivo, será sancionado. En el caso de que los padres de familia les haya solicitado una aportación económica o acondicionamiento a algún trámite por la entrega de los útiles escolares y uniformes deportivos, pidió a los padres de familia a que denuncien al supervisor o director y maestros que incurran en esta ilegalidad. Anteriormente, y volviendo a los esquemas anteriores, generalmente sus útiles se entregaban en las supervisiones y luego los supervisores o los directores le pedían una cuota a los padres de familia para ir a recoger los útiles. Es por eso que estamos implementando este procedimiento para que en ningún momento ningún padre de familia tenga que incurrir ningún gasto. La página de internet, los teléfonos de UCB, los teléfonos de la Contraloría, la aplicación, cualquier será un medio de denuncia para atender. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.